Vamos a comenzar hablando de qué es el maíz amarillo. Con el interés de tener una mejor producción, ganaderos y agricultores de San Francisco Menéndez asistieron a una tarde de campo organizada por Agroveterinaria y Ferretería El Corral. Este día hemos hecho un día de campo con ganaderos de la zona y agricultores para mostrarles un nuevo material conocido con el nombre de Impacto, que es maíz amarillo para producir más leche y carne en el ganado. Y muy buena cantidad de proteínas que tiene. Con el lanzamiento de este nuevo producto, en esta zona se espera que este sector pueda tener mejores beneficios a la hora de cultivar. Nuestro híbrido Impacto es un maíz amarillo. La ventaja de nuestro material es que soporta altas densidades por su estructura de la planta y también pues al tener una mayor densidad, tenemos siempre lo que le decimos al agricultor, siempre vamos a obtener mazorcas, no así en otros híbridos, ¿verdad? Entonces este es un híbrido que estamos con rendimientos de hasta 40 toneladas. Con el objetivo de comprobar la efectividad de esta semilla, se realizó una demostración en el campo, la cual fue bien recibida por este sector. Pues excelente, porque la verdad que así como nosotros que comenzamos a la ganadería, es importante porque de eso está la base para alimentar nuestro ganado. Es un producto pues de alta calidad para lo que nosotros lo vamos a necesitar, como por decir, ser ensilar, es bueno, porque se ve también pues lo que está ahí cultivado. Este material vemos que sí va a sustituir a todos esos otros materiales por la capacidad que se le ve de mayor rendimiento. Lo interesante es que se puede tener más densidad de siembra por manzana. Disfrutando maíz Impacto, sabrosísimo. Para Cara Sucia Noticias, Lucía Aguilar.